universidad confluye el conocimiento. El Sistema Informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es lunes 8 de abril del año 2024 y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Amílcar Wong. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. Dos, tres minutos, vamos de inmediato con los temas en Universo U Radio. Hoy tengo invitados en la mesa de trabajo. Es una delegación de la Escuela Complutense Latinoamericana, que, bueno, es la Universidad de Cartagena en este momento, la anfitriona de esta gran escuela, de todas estas ofertas de capacitación que tendremos próximamente. Y bueno, están en la mesa de trabajo José Luis Graña, director de la Escuela Complutense Latinoamericana, David Contreras, coordinador de la escuela, y Lauri Julio, quien es funcionaria de nuestra alma mater de la Universidad de Cartagena. Además, en este momento es la directora encargada del Centro de Intercambio y Cooperación Internacional de la Vicerrectoría de Relaciones y Cooperación Internacional de la Universidad de Cartagena. Bueno, ¿por dónde iniciamos? Vamos con las damas. Lauri, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Harrison. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Harrison, te cuento que nosotros estamos súper contentos y con muchas expectativas frente al inicio de este gran evento, un evento súper, para nosotros es el gran evento de la Vicerrectoría de este año, puesto que es una apuesta muy importante la que le venimos imprimiendo mucho esfuerzo desde el año pasado con la organización del evento, con una visita previa que tuvimos en una misión que realizamos a España, en donde finalmente se decidió como sede realizar la Escuela Complutense Latinoamericana por tercera vez en la Universidad de Cartagena. Recojo también el saludo y las primeras impresiones de José Luis Graña, director de la Escuela Complutense Latinoamericana. José Luis, bienvenido. Hola, gracias, Harrison. Encantado de estar aquí y también pues daros las gracias por la invitación y por poder participar en este programa de difusión en el ámbito universitario, que es para nosotros el ámbito de actuación en el que nos movemos habitualmente como nuestra actividad académica y profesional en el mundo de la universidad. Por acá también tenemos a David Contreras, coordinador de la escuela. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar también por la oportunidad de venir aquí, de estar contando un poco todo lo que es la Escuela Complutense Latinoamericana, y estamos seguros que va a ser un éxito las semanas que tenemos por delante aquí en la querida Cartagena. Bueno, Lauri, cuéntenos usted por qué este año la Universidad de Cartagena acoge a esta Escuela Complutense Latinoamericana. Sabemos que en años atrás otras universidades privadas han tenido la oportunidad de tener la escuela, pero ¿por qué es la Universidad de Cartagena este año? Bueno, sobre todo, Harrison, porque nosotros con la Universidad Complutense venimos fortaleciendo unas relaciones internacionales muy importantes. Tenemos muchos antecedentes con ellos de trabajo y actividad que hemos venido desarrollando por más de entre 10 y 8 años, en los que siempre hemos estado como impulsando muchas iniciativas importantes que benefician a toda la comunidad universitaria. Y por supuesto, no podríamos desperdiciar esa oportunidad. Por ende, nuevamente se retomó la Escuela Complutense y como sede de la Universidad de Cartagena. Eso también dista mucho de la confianza y de los vínculos que hay entre ambas instituciones. José Luis, cuéntenos, vamos a contarle a nuestros oyentes qué es la Escuela Complutense Latinoamericana, cómo nació, cómo se creó y qué ofrece.
Muy bien, pues la Escuela Complutense Latinoamericana, es decir, ha nacido hace como 18 años y es una es una actividad de difusión académica y científica que viene realizando la Universidad Complutense pues a lo largo de todo este tiempo, desarrollando dos actividades, una normalmente en primavera y otra en el verde otoño, en dos países distintos de Iberoamérica o de Latinoamérica. Es decir, tenemos una dilatada y amplia historia y para nosotros, para la Universidad Complutense, es una de las actividades más queridas y realmente también consideramos que es una de las más importantes, dado que nos posibilita el poder compartir con países hermanos y con países que tenemos una cultura muy similar en cuanto a planteamientos y en cuanto a historia a lo largo de los siglos. Y para nosotros, pues el poder a esta experiencia darle vida y darle desarrollo, pues realmente nos llena de satisfacción y nos llena de alegría el venir aquí y poder vivir este tipo de experiencias, ¿no? Normalmente pues hemos estado en muchos de los países de Iberoamérica, empezando por la parte de arriba, pues tendríamos en México, estuvimos en múltiples ocasiones, recientemente en el mes de noviembre estuvimos en Puebla también desarrollando la escuela, también con muchísimo éxito. Con anterioridad pues estuvimos el año pasado en Montevideo, ahí lo hicimos por primera vez, también fue una experiencia magnífica, con muchísima motivación, con muchísimas ganas de implicarse. Estuvimos en Buenos Aires también en múltiples ocasiones, en Rosario, luego también hubo países pues como Bolivia, vamos a participar en el mes de octubre y vamos a estar allí, pues normalmente va a ser como la tercera ocasión en que la realizamos, etcétera. En realidad la idea, estuvimos también en Brasil, la idea es un poco el que estos lazos de conocimiento y de funcionamiento a nivel universitario realmente pues nos haga salir de lo que son las fronteras de Madrid y realmente poder compartir y poder vivir, es decir, este tipo de experiencias y de sensaciones, no solamente lo que es la parte académica y científica, sino también la parte humana y la parte emocional de conocernos, de desarrollarnos. Y normalmente a partir de estas experiencias normalmente luego suelen surgir pues experiencias académicas, pues por ejemplo de participar en másteres de posgrado en la Universidad Complutense o de muchos alumnos que luego vienen a desarrollar allí la tesis doctoral o incluso de docentes que en base a esta experiencia luego empiezan a desarrollar proyectos de investigación y de cooperación en cuanto a publicaciones y en la que implican a muchos alumnos interesados en este tipo de actividades académicas. Sí, David, en esta oportunidad traen una serie de cursos para ofertar en la Universidad de Cartagena y en la ciudad, obviamente. Cuéntenos un poco de esos cursos. Sí, efectivamente, esta es la edición número 34 de la Escuela Complutense Latinoamericana y en esta ocasión vamos a desarrollar del día 15 al 26 de este mes de abril en dos campus, aquí en el Claustro de la Merced y en el de San Agustín. Uh-huh. Vamos a desarrollarlos por las mañanas de 9 a 2 y son de áreas de conocimiento totalmente diversas, complementarias, áreas como análisis financiero económico, desafío de las finanzas, sería el primero de los cursos, otro es el de anestesia bucal conceptual, tenemos también de derecho debido proceso, derecho de la defensa a la prueba y presunción de inocencia, tenemos desafíos y oportunidades de la lectura académica en la era digital, el uso de las herramientas de la inteligencia artificial que está muy, muy demandado, es de plena actualidad. Evaluación de la sostenibilidad ambiental y funcional de los agrosistemas. Otro es el de evolución, logros, retos y expectativas en la protección de los consumidores. También gestión de la comunicación y las redes sociales, que es algo que también hoy en día en todos los ámbitos, al final académicos y empresariales, es muy importante. Medicina tropical, enfermedades infecciosas transmisibles, que este curso también está desarrollado en alguna otra edición y más aquí en Cartagena, en toda la zona del Caribe, yo creo que es muy, muy demandado y muy importante, nanociencia y nanotecnología, y el último, el de retos globales, economía circular y negocios sostenibles. O sea, creo que es un abanico que recoge un poco parte de los conocimientos que se desarrollan en ambas universidades.
Bueno, en realidad, pues decir, se ha hecho un gran esfuerzo y los 10 cursos que vamos a impartir, o sea, es una selección de, o sea, considero que hubo como unas 35, es decir, apuestas de profesores que estaban interesados en participar en esta edición. Pero bueno, luego, es decir, las comisiones de ambas universidades, pues en nuestras reuniones hemos decidido el buscar algo, es decir, pues temas equilibrados y de actualidad y que realmente dieran respuesta a lo que son las demandas que en la sociedad actual pues tienen, es decir, un mayor interés cara a los alumnos en cuanto a su formación en el desarrollo por de cursos monográficos especializados. Es decir, los profesores que van a impartir, es decir, estos cursos son por parte tanto de la Universidad Complutense como de la Universidad de Cartagena, son profesionales del más alto prestigio con un currículum académico investigador consideraríamos que de los más amplios, porque es así como lo hemos hecho en el momento de hacer la selección de los cursos, y de hecho pues estamos interesados, que todavía tenemos alguna plaza vacante, que todos aquellos interesados en poder inscribirse en estos cursos monográficos de especialización a lo largo de 2 semanas, van a ser 50 horas, pues todavía pueden inscribirse, y además incluso contamos con algunas becas que tenemos disponibles para poder financiar los gastos de estos alumnos que estén interesados en poderse inscribir en ellos. Lauri, ¿tienes información sobre la ruta de las inscripciones? Sí, claro. En las oficinas de la Vicerrectoría de Relaciones y Cooperación Internacional, cualquier interesado puede acercarse, pero adicionalmente también en la página institucional de la Universidad de Cartagena está colgada toda la información, al igual que en el portal de la página de la Universidad Complutense. Nosotros también semanalmente venimos haciendo toda la difusión utilizando los medios institucionales para que no solamente esta oferta llegue para la comunidad universitaria, porque es que también está dirigida, que esto es importante también anunciarlo, está dirigida a todo el pueblo cartagenero, a todo aquel que quiera hacer parte y que de repente le interese alguna de las temáticas que estamos ofertando. Entonces recordemos cómo pueden hacer para inscribirse. La persona simplemente pues se dirige, una de las formas, pues se dirige a la página institucional de la Complutense. Allí en el portal hay un link de inscripciones de matrículas, le va a dar un usuario para crear el usuario y por ese medio pueden inscribirse. Sí, también cualquier duda que tengan nos pueden escribir al correo de ECL, de Escuela Complutense Latinoamericana, @ucm.es, en el que vamos a contestar al momento para cualquier cuestión. Vamos a repetir ese sí, correo. El correo es ECL, de Escuela Complutense Latinoamericana, las iniciales, @ucm, de Universidad Complutense de Madrid, .es. Bueno, pues yo creo que simplemente con mandar, es decir, un email o bien directamente a través de lo que es la página web de la Universidad Complutense, que serían las iniciales ucm.es, y luego bajando a la parte final de la página donde pone Fundación General, pues ahí saldrá ya directamente pues todo lo que es la edición actual de la Escuela Complutense Latinoamericana, que empieza pues el lunes de la semana que viene. Harrison, también me parece importante mencionar, por ejemplo, que en esta versión también hemos hecho un esfuerzo importante por darle una participación a los estudiantes de centros tutoriales. En esta versión vamos a tener un número considerable de estudiantes de los municipios aledaños a Cartagena que van a participar, y a ellos estarán mediante una financiación aquí durante las 2 semanas. ¿Estas clases son virtuales y presenciales? ¿Sí hay un híbrido allí o solamente presencial? No, son, en el concepto de la escuela siempre ha sido presencial. Presencial, un poco con la pandemia, como casi todo, tuvimos que reconvertir un poco, pero ha sido presencial porque el enriquecimiento es por un lado de los alumnos, el alumnado de la Universidad de Cartagena, pero también hay alumnado de 12 países distintos, que es un poco la riqueza también de la escuela. Estas 2 semanas van a estar conviviendo en lo académico por las mañanas, pero luego en lo cultural, humano por las tardes, alumnos de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, por supuesto, de República Dominicana, Ecuador, alumnos también vienen de la Complutense de España, de Guatemala, de México, de Perú y de Uruguay.
O sea, es una riqueza, ¿no? Una oportunidad única de convivencia y de aprender y ampliar un poco todos los puntos de vista de temas tan de actualidad, ¿no? Que son los cursos. Bueno, en realidad, es decir, es una apuesta de la Universidad Complutense el intentar mantener estas actividades presenciales, dado que el mundo se atiende cada vez más a la virtualidad, pero de hecho, o sea, a través de la virtualidad, o sea, lo que son los contenidos técnicos y académicos, pues son igual de importantes que a nivel presencial, pero la parte humana, lo que es la parte de convivencia y lo que son las experiencias humanas y un poco el compartir todas las experiencias emocionales de lo que es tanto interaccionando con los profesores en directo como la vivencia que los alumnos aportan con sus ideas a través de los cursos en cada una de las clases, pues digamos que es algo por lo que de hecho se está apostando y que nosotros queremos seguirlo manteniendo, a pesar de que hay la otra parte que también está ahí, pero nosotros estamos luchando para que esto siga teniendo vida, se siga manteniendo a lo largo del tiempo y queremos de hecho pues seguir dedicando recursos, que realmente son muchos los recursos que aportamos para este tipo de experiencias, y pensamos que a la larga, es decir, todas estas actividades, o sea, van a tener una repercusión no solamente en cuanto al contenido académico, sino en cuanto a las vivencias y a la cooperación que se establece en tanto desde España como en este caso con la Universidad de Cartagena aquí en Colombia. Estamos en este diálogo en Universo U Radio con la delegación de la Universidad Complutense de Madrid y básicamente con la Escuela Complutense Latinoamericana, que tendrá una gran oferta académica próximamente con la Universidad de Cartagena hasta a partir del próximo 15 de abril y hasta el día 26 de este mes. Estamos con José Luis Graña, con David Contreras y con Lauri Julio, quien es funcionaria de la Universidad de Cartagena. Preguntarles cómo está posicionada la Universidad Complutense en España, en Madrid. Bueno, es decir, es una buena pregunta, ¿no? Dado que en la actualidad, es decir, en el mundo universitario lo que son los rankings es algo que se valora mucho y que normalmente está de mucha actualidad, y donde en realidad pues siempre es algo que se tiene en cuenta a la hora de hacer una valoración o incluso de poder elegir o decidir dónde tú quieres estudiar, pues a veces uno se va al QS mundial, ¿no? Que desarrolla, creo que es la Universidad de Shanghái. Uh-huh. Y de hecho pues es decir, vamos mejorando posiciones y no lo sé exactamente de memoria, pero yo creo que estamos pues por debajo del 200, o sea, estamos en ese ranking, no, creo que estamos por debajo del 100, porque de hecho nuestro actual rector, el profesor Joaquín Guayache, pues ha hecho, es decir, una gira por distintas universidades de China, justamente como consecuencia de haber ido mejorando pues en lo que es en este ranking, ¿no? Entonces consideramos que la Universidad Complutense tiene fuerza, tiene vitalidad, o sea, tiene juventud. Es verdad que un poco por problemas de natalidad el número de alumnos va descendiendo y que digamos que la oferta académica que hay en Madrid es muy amplia y que de hecho en la actualidad está recibiendo alumnos de múltiples países iberoamericanos en todas las ramas, incluso tiene escuelas de negocios de las mejores del mundo, pero nosotros seguimos con lo que ha sido y con lo que es nuestra universidad, que es la más antigua que hay en Madrid, y bueno, pues que tiene su vida académica, que así que tiene vitalidad, y pensamos que con este tipo de actividades que estamos desarrollando, pues que es una de las formas que tenemos de no quedarnos aislados, sino salir y compartir con lo que es el mundo, y en este caso concreto, con el mundo más próximo a nosotros, que es el mundo iberoamericano. Bueno, ¿cuándo llegaron? Llegamos ayer, después de un viaje intenso, pero realmente solamente con pensar en la llegada y con pensar en llegar a Cartagena y encontrarnos aquí con nuestros amigos y colegas, pues realmente todo el esfuerzo que se hace en tantas horas de viaje, pues realmente es nimio. ¿Cómo les ha parecido la ciudad hasta el momento? Pues la ciudad, la parte vieja de Cartagena nos parece maravillosa. Yo estuve aquí ya tres veces, la tercera vez que vengo, y bueno, pues cada vez que vengo la encuentro renovada, la encuentro con mucha vida, con una pulsión muy fuerte, y realmente que demuestra que es una sociedad joven que tiene mucha pujanza y que realmente pues eso se transmite, y no solamente se transmite en lo que es la ciudad en sí, sino también luego en lo que son las clases y con los alumnos. Vemos esa fuerza que hay normalmente cada vez que venimos por la motivación por aprender, por querer llegar más allá, y esa fuerza pues realmente es muy motivadora, e incluso mis compañeros, los profesores que vienen de Madrid, es algo que realmente resalta y que todos ellos dicen, qué maravilla, es decir, este curso, qué maravilla esta escuela.
escuela, o sea, qué experiencia más bonita me llevo y sobre todo, o sea, qué alumnos más motivados y con ganas de aprender que nos encontramos cada vez que vamos a un país destino. ¿Cómo le ha parecido a usted, David? En mi caso también es la tercera vez que vengo aquí con la escuela y siempre creo que es un marco inmejorable, ¿no? Mira, hemos viajado por distintos países de América, pero siempre es un placer estar aquí y como dice el compañero José Luis, todo el mundo lo valora positivamente ya el hecho de saber que la sede es Cartagena. Hemos notado, había mucha petición de información de alumnos internacionales, enseguida empezaron a movilizarse. Tenemos distintos tipos también de ayudas, ¿no?, para esos alumnos internacionales, de alojamiento, desplazamiento. Las de matrícula son más para los alumnos de aquí de Cartagena. Y enseguida, en cuanto abrimos la matrícula, ya hace unos meses, empezaron a preguntar y a inscribirse y están deseando estar aquí por conocer. La mayoría no conocen, han estado nunca en Cartagena y ya digo que lo académico y lo cultural y el intercambio con otras personas de estos distintos países es lo que al final hace el éxito de los cursos de la escuela. Laura, ¿ya se están dando los últimos retoques de la organización? Sí, Harrison, de hecho estamos definiendo ya algunos detalles, pero ya muy pequeños, temas logísticos, concertando ya algunas cosas, pero ya muy mínimas. Realmente tenemos el evento en un, te puedo decir que en un 99% en su avance para dar su iniciación. Y como te dije al principio, tenemos realmente muchas expectativas en que arranque este gran evento. ¿Decía usted, José Luis? Sí. ¿Qué decía? ¿Iba a decir algo? Sí, bueno, lo que digo es que simplemente animar a todos aquellos que estén indecisos y que realmente se planteen la posibilidad de venir, pues que den el paso, que van a estar encantados, van a aprender mucho, o sea, va a ser decir, muy, muy formativo y sobre todo va a abrir muchas perspectivas que decir, en un curso, en cursos de 2 semanas, pues es decir, están tan concentrados y son tan intensos que yo creo que merece la pena, o sea, dar ese paso. Bueno, muchas gracias, Lauri. Entonces, invite a los cartageneros y también personas de otros lugares a participar de estos cursos. Pues sí, reiteramos nuevamente la invitación a toda la comunidad académica, pero también a cualquier persona externa a la institución que esté interesada en esta maravillosa oferta académica y extracurricular, a que se inscriban. Todavía hay chance, todavía hay tiempo. Si hay dudas, tienen inquietudes, pueden escribirnos o acercarse hasta nuestras instalaciones y con gusto nosotros le atendemos. David y José Luis, muchas gracias por estar hoy en Universo U Radio. Un placer para nosotros estar aquí. Muchas gracias, Harrison. Ha sido un placer también. De esta manera llegamos al final de Universo U Radio. Gracias por escucharnos. Volvemos mañana, Dios mediante, en punto de las 2 de la tarde. No cambies el dial. Permanece en sintonía.